Hoy día nos encontramos acá en los humedales de Las Vegas de Purén, un sitio prioritario para la conservación, comentando con la gente el valor que tiene este territorio para los distintos servicios ecosistémicos y la biodiversidad que se encuentran aquí. La provisión de agua y las más de 120 especies de aves que habitan estos humedales son uno de los valores más importantes que tiene este sistema de humedales. Y que hoy día hemos invitado a la gente de Purén, en conjunto con el municipio, a que conozcan este lugar y sepan precisamente de lo que se trata los humedales de Purén y la importancia que tienen para todo el territorio, no solo para Purén mismo, sino también para toda la cuenca del río Imperial. Bueno, gente en la casa, esta fue la tercera salida que hemos tenido de recorriendo Purén en invierno. Hoy día estuvimos con nuestros amigos de Fundación Nahuel Buta, de Armadura Viva, donde ellos expusieron, ¿cierto?, y estuvieron conversando referente a la importancia de los humedales, ¿cierto?, y también mostrando los atractivos que en este caso tenemos dentro de nuestra comuna. Vamos a seguir en esta ruta de salida. La próxima semana tenemos una salida que es más interna dentro de Purén, donde vamos a finiquitar la salida con la ruca Antú, que es de la señora Edith Alonso, ¿cierto?, donde vamos a disfrutar un mate y también una sopa y pilla. Así que muchas gracias, ¿cierto?, a la gente que asistió, que fue mucha también, a pesar de que teníamos miedo de la lluvia, pero igual vino mucha gente, a las personas que nos colaboraron, Fundación, ¿cierto?, también a la gente de la municipalidad y también a Comunicaciones, ¿cierto?, que siempre nos acompaña en esta salida. Así que muchas gracias a todos, nos vemos en la casa, espero que disfruten también de este paisaje maravilloso que nos entrega nuestro querido Purén.